gracias. Ese carrito en copa con gasolina, no sé cómo queda. No, este está mejor. Este nada más es más ancho. Nada más ir a Holguín, ¿eh? Sí. Aunque la carretera se vaya a Holguín, está. Holguín o Manzanillo. Sí, más o menos casi la misma distancia. Kilómetros, 68 kilómetros y hasta Manzanillo. Un poquito menos. Hoy tiene 72, ¿no? Sí. De las 7 calles no, pues. Ay, 19 de noviembre, domingo 2023, paseando por las calles de Mayer. Cada que una persona así, me acuerdo mi tío Rafael. De nuevo en la 37 Avenida Norwest. De la sombra para que empiece. Sí. La parte bonita de la ciudad. Ya me gusta esa zona de venta de árboles y fuego artificial. Y ese. ¿Lo va bien encendido? Sí. Es que de entretenido te dije sí, señor. Digo, y ese. Apenas habla español y estaba queriendo hablar inglés. Ay. Pero fue algo que contesté automáticamente sin darme cuenta. Me acuerdo una vez que llamé a la compañía de telefónica y yo le hablo, le planteo al hombre, no, ¿qué pasa? Entonces me empieza a contestar en inglés. Digo, no, yo prefiero en español para entender exactamente lo que pasó. ¿Por qué tan cobarde? Dice, no sé, usted fue el que empezó a hablarme en inglés a mí. Digo, ah, no, pues no me di cuenta. Yo no sé. Ay, mira, yo no, y de verdad que lo supe. Mira, tú tienes cada momento. Igual cuando discutí con el americano, que trabajamos hace años, que era cuando Carmona, que era tramposo, para dejarle el trabajo más malo. Me subió tanto que le dije una pila de cosas y después yo le quedé así, porque me decía, le dijiste bien ahí, y lo entendió bien, o sea, lo dijiste en inglés para acá. ¿Cómo que yo le dije? Sí, no, sí. Ay, mira.
pero parece que fue el desespero por expresarme. Sí. Ay, Dios, qué cosa. Pero ¿cómo fue que yo dije? Que yo, dicen ellos que yo empecé a decirle, hey man, your problem. One for you, one for me. Y empecé por ahí a decirle, a ofenderle y decirle una pila de cosas. Porque él cogía las piezas más, el aún más liviano y me dejaba el más pesado. Porque eran uno acá y uno allá, ¿tú ves? Entonces, las piezas estaban una con el lado pesado para acá y la otra que le seguía era el lado pesado. Y la otra volvía otra vez para acá y la otra sí. Entonces él se corría. Siempre se ponía para el lado más liviano. Y me estaba reventando cargando las piezas grandes. Qué barbaridad, mi. Y cogí un sube, mija. Que le dije una pila de cosas. Digo, yo no sé en la jerigonza esa, pero yo sí sé que lo que tenía aquí en la mente lo solté. Y después, ay, ni para atrás ni para adelante, mija. Así, yo, así se pondría él, se quedaría con la boca abierta, mijo. Bueno, y este hombre que le ha pasado.